estaba esperando el café tú. Bien, buenos días. Me toca presentar en nombre de todos los autores y principalmente la Agencia de Ecología Urbana, que no está aquí hoy, no ha podido estar aquí hoy, un poco el ecobarrio de Figueras, que fue uno de los seleccionados para los premios BAM. En realidad yo quería aprovechar la ocasión para explicar en realidad lo que era ese proyecto, porque ese proyecto es un proyecto muy intencionado. El ecobarrio de Figueras es un proyecto estándar, un concurso público para hacer un ecobarrio, un proyecto de ecobarrio nuevo en una zona en el sector de Allagán de Figueras. Naturalmente lo promueve el Ayuntamiento de Figueras y también lo promueve la Secretaría de Habitatge del Departamento de Medio Ambiente y Habitatge de la Generalitat de Cataluña. Y lo hace con una perversa y malvada intención. Esa Secretaría de Habitatge había llevado a cabo el Plan de Habitatge de Cataluña, que preveía la edificación, creo que eran de 100.000 viviendas en toda Cataluña, en un plan, no recuerdo ahora cuántos años, y para ello se pusieron en marcha los famosos ARE, Áreas Residenciales Estratégicas, que supusieron planeamiento urbano adicional extendido por toda Cataluña. No sé si alguien estuvo en esa jugada, pero digamos durante 2 años se hizo una planificación extensiva en crecimiento de prácticamente todas las poblaciones de Cataluña y hubo un esfuerzo tremendo por parte de la Secretaría de Habitatges, de conseguir que esos barrios fuesen proyectados con criterios de sostenibilidad. Una lucha en la que también me vi inmerso, como mucha otra gente, pero a pesar de nuestros esfuerzos fue un absoluto fracaso. En las ARE, las cuestiones de sostenibilidad que se introdujeron fueron tremendamente limitadas. Ante lo cual, la Secretaría de Habitatge, de acuerdo con el alcalde de Figueras, que tiene realmente la necesidad de proyectar ese barrio, se plantearon la situación como la demostración de que era posible realmente hoy, con las leyes en vigor, con los instrumentos urbanísticos en vigor, realmente hacer unas cosas muchísimo mejores que las que se habían realizado con la ARE. Y por tanto fue una demostración, desgraciadamente a posteriori, de que el planeamiento actual puede llegar a asumir objetivos mucho más ambiciosos de sostenibilidad. El concurso lo ganamos básicamente la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, dirigida por Salvador Rueda, luego un equipo de la Escuela de Arquitectura del Vallès, ya veis por el tamaño de los equipos pues la importancia que tuvo los demás, Rafa Cáceres, que actuó como, digamos, un poco el arquitecto urbanista, y Lluís Brau, con todos los temas referidos sobre todo a gestión del grupo. Claro, naturalmente, el proyecto lo que tiene es, el proyecto me parece que se puede descargar de algún site, seguro que de Figueras y de la Agencia de Ecología Urbana, naturalmente tiene una visión de lo que es la ciudad, de su relación con el territorio, unos criterios dirigidos, naturalmente, a aumentar la eficiencia ambiental, yendo además hacia la suficiencia, antes salía el profesor Escudo, lo comentaba, consiguiendo naturalmente el producto de la ciudad, que es la complejidad, digamos, en este sentido, la producción de conocimiento ordenador, sin olvidar la compacidad, en la cual va ligada esta, digamos, esa eficiencia también y esa suficiencia, y manteniendo, lógicamente, cohesión social y calidad de vida, que en definitiva pues es esa habitabilidad urbana que todos deseamos. Con esto, y como sabéis, la Agencia de Ecología Urbana es, como todo el mundo aquí, es muy aficionado al tema de los indicadores, o sea, de unos referentes que permiten modular cómo esos objetivos se están cumpliendo o no para cada uno de los proyectos. Por tanto, el proyecto desplegaba toda una serie de indicadores que regulaban, digamos, ligados a esos objetivos de eficiencia, de complejidad, de cohesión social, de habitabilidad, etcétera, que además eran transmitibles, aplicables a cualquier proyecto de urbanismo, y desde ahí se definía todas esas cosas, y desde ahí hacía una propuesta de ordenación, que sería un poco la que se ve ahí. El barrio de Llevant es un barrio, digamos, periurbano de la ciudad, en contacto, como se ve por la izquierda, con el centro histórico, con uno de los primeros ensanches, y de hecho liga con algún barrio periférico que había quedado aquello de los 60 olvidado ahí en un lugar perdido, y de hecho, digamos, con reconexión con un territorio agrícola y sobre todo con algunas rieras y elementos naturales interesantes. Estos eran los elementos de partida. Naturalmente hay un proyecto y es un proyecto que se va organizando para ir cumpliendo todo ese tipo de requisitos, ¿no? Está lleno
No os lo explicaré porque es larguísimo. De hecho, se ha publicado bajo el pomposo título del urbanismo ecológico y su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueras. La Agencia de Ecología Urbana ha producido este libro donde está todo el proyecto y todos los datos e informaciones necesarias. No sé si la venden en la Jordi Capell. Bueno, yo como Paco Umbral he venido a hablar de mi libro. Pero bueno, eso ahorra muchísimas, está publicado y por tanto lo tenéis a disposición. Todos los indicadores, las correcciones que se hacen para que los indicadores se puedan conseguir y demostrar que es posible hacer barrios que funcionen muy bien. Naturalmente hay las típicas estudios, pero por ejemplo se puede mirar la calidad del aire, se pueden mirar cosas que los planes urbanísticos en muchos casos no consideran. Los estudios de movilidad, pero estudios de movilidad que no están dirigidos solo a hacer más eficiente el tráfico, sino que finalmente sirven para ver cuál es la demanda de dióxido de carbono necesario para acceder a los servicios fundamentales que deben tener los habitantes del barrio. Y en eso no solo entra diseñar unas buenas vías para ir en coche, sino permitir que el acceso a esos equipamientos se realice siempre de una manera más eficiente en tiempo, a pie, en bicicleta o en transporte público que en coche, y a la vez con la colocación de los equipamientos no solo en el barrio, sino su redistribución y su consideración de cómo eso va a alterar también la movilidad y los movimientos de la gente respecto a Figueras. Cuando uno actúa en un lugar, también está actuando sobre la realidad preexistente. Estos son los escenarios, por ejemplo, aquí tienen las demandas de emisiones en el escenario estándar, que sería ese gordo de ahí arriba, y cómo en los dos escenarios que se plantearon, en el segundo acabó siendo muchísimo más reducido, ¿no? Y esto son decisiones que están en el ámbito del proyectista. Por ejemplo, no poner los coches debajo de casa, quitarlos de ahí, ahorra muchísimas cosas, pero entre otras hace que si uno hace un edificio, igual que hace un edificio escolar, hace un edificio para dejar los coches, uno puede seguir yendo al súper y descargando, aunque no debe ir al súper, claro, y descargando en la puerta de casa, pero no dejando el coche de casa, que le hace una accesibilidad inmediata, ¿no? Simplemente apartando el coche a más de 10 minutos, digamos, de casa, esto automáticamente activa cualquier otra movilidad para el acceso, como movilidad preferente, como acceso a los equipamientos, ¿no? También entramos, y en ese sentido nos pusimos el código técnico por Montera, que es lo que hay que hacer, para activar modelos constructivos, o sea, para operar, digamos, en la emisividad de los sistemas constructivos, buscando pues desde sistemas constructivos tradicionales, volvamos a las fábricas. Si construimos con planta baja más 3, planta baja más 4, podemos volver a la fábrica y olvidarnos del hormigón armado. Hay que quitarse del hormigón armado, y otras alternativas que existen de materiales, bueno, ya han salido por aquí, que permiten reducir y, por ejemplo, acabar haciendo que las toneladas de dióxido de carbono al año necesarias para vivir en ese lugar respecto a un escenario estándar, que sería el 100%, que aparece ahí, esas 12 toneladas, bajasen, pueden llevar a bajar incluso hasta el 10%, o sea, pueden hacer bajadas importantes, ¿no? A través de instrumentos, a través de procesos, a través de herramientas de cálculo, a través de herramientas de predicción que están en el mercado o se pueden disponibilizar fácilmente y que, por tanto, esto se puede diseñar desde el planeamiento de las ciudades. Se puede planear, se puede tener en cuenta desde el planeamiento de los barrios. Había autosuficiencia energética, autosuficiencia en el agua, estaba también el tema de alimentación y de acercar, además esto en Figueras es fácil de hacer porque todavía existe una red de producción agrícola, y se consideraba no solo la situación actual, sino por ejemplo en el caso del agua, pues cómo iba a variar la situación climática de Figueras con, bueno, pues con el cambio climático al que estamos sometidos, ¿no? No al 2130 como proponía el profesor Escudo, pero sí sabiendo que esto en el 2020, por ejemplo, ya va a cambiar, ya va a ser diferente y que hay una tendencia que se puede ver en ese punto, ¿no? Estaba todo el diseño metabólico del barrio, o sea, tal como lo ha explicado también el profesor Escudo, que me ha hecho muy bien de telonero, como siempre, y de marcar por dónde tienen que ir las cosas, había todo el estudio metabólico, energético, de alimentación, de gestión de residuos. Naturalmente el residuo cero es absolutamente lo básico, e ir acercando, digamos, ir ciñendo hacia el barrio, hacia la ciudad, lo que es el ámbito, la huella de esos ciclos, ¿no? Por tanto, la idea, y esa es la idea de ese proyecto, y por favor, mírenlo así cuando lo cojan, es mostrar que es posible hacer un planeamiento urbanístico de otra manera. Un planeamiento urbanístico metabólico, un planeamiento urbanístico dirigido a esos objetivos de mejorar la eficiencia de nuestras ciudades.
Pero no obstante, la conclusión más interesante y para mí más importante del trabajo es que al final los escenarios que uno se planteaba estaban siempre limitados a lo que iba a poder hacer y a querer hacer el usuario. De alguna manera decía, la única limitación a poder hacer un barrio absolutamente cero emisiones, absolutamente todo local, no es ni técnica, ni de proyectual, ni nada. El único problema es que el proceso que tenemos de creación de ciudad, que es alguien pone un suelo en disposición, alguien urbaniza, alguien construye, vende y luego alguien se viene a vivir, ese proceso tiene que funcionar del revés. Primero es la comunidad, que tiene que tener unos objetivos, y a partir de la comunidad tener esos objetivos es como hay que diseñar la manera de vivir, las alternativas un poco de nuevo, como el profesor Escudo nos mostraba. Hay que actuar del revés. O sea, el principal límite, la principal barrera para llegar hasta un urbanismo realmente sostenible, una ciudad realmente sostenible, es que estamos haciéndolo del revés, ¿no? Y quizás nos estamos fijando mucho en la sostenibilidad de los edificios y de las tramas urbanas, etcétera, y hay que empezar de la otra manera, a lo mejor proclamando el derecho a vivir del territorio, quizás proclamando el derecho a tener una vida digna, en el sentido de no tener que ir ensuciando y destruyendo el medio. Y desde ahí, seguramente, es como podremos plantear las cosas adecuadamente, el enfoque correcto. Muchas gracias por su atención.